Bueno, vamos a hacer una comparación entre las dos teorías explicativas del desempleo. Recordad que el desempleo se produce en una economía cuando hay un exceso de oferta, como ya aquí arriba, en el que pues, hay, esta sería la curva de demanda de trabajo que hacen las empresas, y esta sería la curva de oferta. Recordad que a partir de un cierto nivel de salarios la curva se vuelve hacia atrás. Entonces, si tenemos un salario a este nivel, según la teoría neoclásica, la imposibilidad de que este salario baje hasta el nivel de equilibrio es lo que produce el paro. Esta sería la teoría neoclásica. Teoría que solo sería correcta en situaciones de niveles elevados, en situaciones de pleno empleo. La segunda teoría es la teoría keynesiana, que no culpabiliza al mercado de trabajo de lo que sería el desempleo, sino que va más allá y es una teoría más estructural. Estructural porque considera que la culpa no está en este salario, que es inflexible a la baja, sino a que existe una imposibilidad de que la curva de demanda en el mercado de bienes y servicios se desplace vía consumo. Bueno, pues lo que dice la teoría keynesiana es que si se consigue de alguna manera que la curva de demanda de un país se desplace a la situación inicial de este nivel de precios PXA, habría un exceso de demanda. E inicialmente lo que hace es subir los precios hasta este nivel de aquí, ¿no? Cuando hay un exceso de demanda, la empresa lo que intenta es aprovecharse de esa necesidad o de ese incremento del consumo, y con el tiempo lo que haría sería desplazar la curva de oferta, pues por ejemplo hasta un nivel S de X', en el que tendríamos una situación de equilibrio B con una cantidad de XB, la anterior era XA, y esto definiría que no solo la demanda aumentaría, sino que el país, en términos agregados, aumentaría y habría un sistema de crecimiento. Si las empresas producen más, ¿qué necesitan? Mano de obra. Si necesitan mano de obra, lo que se desplazaría en el mercado de trabajo sería la curva de demanda hasta una situación, por ejemplo, de L', con lo que el nivel de empleo aumentaría, desaparecería el paro y mantendríamos el salario aquel supuestamente elevado e inflexible a la baja, que era el que demonizaba la teoría neoclásica. Como os decía antes, fuera de cámara, para que esto se pueda conseguir, que veremoslo en temas más adelante, tendría que haber algún tipo de medidas fiscales o medidas pues monetarias para conseguir que la gente dispusiese de más dinero, ¿no? Como por ejemplo hizo el Banco Central Europeo durante la dirección de Mario Draghi, que abrató el Euribor, está por debajo de cero, o dio medidas de incentivo a los bancos o de obligar a los bancos a que soltasen dinero para que las familias tuviesen mayor poder adquisitivo. O sea, lo que la teoría keynesiana, nuestra teoría más estructural, es que la culpa no está en demonizar la posible inflexibilidad a la baja de los salarios, sino en una medida más estructural que sería la de potenciar el crecimiento económico de un país. ¿Alguna duda? No. Bueno.